¿Qué hora es? Ahorita amanece. ¿Y tú has estado despierto toda la noche? ¿Por qué no me llamaste? No tenía sueño. Vamos, para que comas algo. Y luego te acuestas. No. Quiero hablar contigo. Si es para hablar de lo mismo, lo recito, ¿no? No. Si yo sé que cuando a ti se te mete algo en la cabeza, no hay quien te lo saque. Es de mí. Suelta lo que sea. Yo no quiero seguir con esa gente. ¿Pero qué es lo que te pasa a ti, eh? ¿Tú no te das cuenta que vamos a ser ricos? Hazme caso, Lorecito, yo sé lo que te digo. Y después vamos a vengar al viejo. Con esa gente no. Pero muchacho, entiende. Si tú quieres, quédate con ellos. Pero conmigo no cuentes. Yo me voy. Tú estás loco. El que está loco eres tú si sigues pensando así. Me voy. ¿Y me vas a dejar solo con ellos? Ven conmigo. Tú y yo solo podemos vengar al viejo. Sí. ¿Y meternos ahí en su madriguera para que nos casen como jutía? No. A estas horas ese hombre sabe lo que le hicimos, Lorecito. Y no se va a quedar con los brazos cruzados. Ni tampoco se va a sentar a que le toquemos la puerta para matarlo. Yo voy a buscarlo a donde sea. Y si tú no vienes conmigo, me voy solo. ¡Tú no vas a ninguna parte! ¿Y quién me va a aguantar? ¿Tú? Lorecito, que soy tu hermano. Pero no eres mi padre. Y además, si él estuviera vivo, no probaría esto que quieres hacer. Porque era muy bruto lo que era. ¡No hables así de papá! ¡Cuidado! ¿Está bien? ¡Vete! Si lo que quieres es irte, vete. Pero te voy a advertir una cosa. Conmigo no cuentes. Y si te matan, allá tú. Eso es asunto mío. Y dice usted que eran más de una docena. Ya esas son cuestiones mayores. Por eso he venido a verle, don Cayetano. Estoy prácticamente arruinado. El esfuerzo de toda una vida de la familia, el trabajo de mi padre y mío arruinados por... Por eso, bandoleros. Hay que actuar, y con energía. Hay que perseguirlos hasta el fin del mundo, y no dejar uno solo vivo. La justicia se encargará de eso, don Esteban. Joven, salga un momento y espere. No debe hablarme así delante de la gente. No se moleste ni me interrumpa. Siéntese. Sé cómo debe sentirse. Pero contrólese. Si pierde la cabeza es peor. Eso se dice muy fácil. Estoy prácticamente arruinado. No está usted tan arruinado, querido amigo. Todavía le queda más que suficiente como para volver a levantarse. Pero estoy lleno de deudas. Se pagará. Y todavía le quedará para vivir bien. Pero vamos ahora a lo más importante. Usted quiere agarrar a esa gente y ahora yo puedo ayudar. Eso es lo primero, don Cayetano. Vamos a informar a la gente de la villa los sucesos. Hay que mover la opinión de la gente. ¿Usted puede ayudarme en eso? Yo informaré al mando superior. Vamos a armar una gran partida. Y yo me pondré al frente de ella. Como coronel de voluntarios puedo hacerlo. Sea. Yo lo autorizaré además. Quiero agarrarlo con mis propias manos. Con estas mismas manos. Dicen los dos hombres que dejaron cuidando la negrada que algunos regresaron y están en el barracón. Yo he buscado a esos desgraciados por todos lados, capitán. Bueno, hasta donde han podido llegar las bestias y los hombres. ¿No estarán para la zona de Trinidad o más para allá? No, capitán. No, ellos están ahí. Como quien dice ahí mismitico. Si es que se nos han perdido donde mismo se nos perdieron la otra vez. Para mí que tienen un escondite. Un recoveco, una cueva. Eso es, capitán, una cueva. Algo.
¿Estás seguro? Yo estoy tan seguro, capitán, que le puedo decir que cuando venga don Esteban nos vamos a agarrar. Y cuando el capitán de ranchadores les fue a reclamar, lo asesinaron. Por suerte el viejo murió en la balacera. Pero los dos hijos, los dos, lograron escapar. Y los muy desgraciados se han unido ahora a una banda de malhechores y me han quemado el ingenio. Han acabado con mis propiedades. Hasta mi administrador lo han asesinado. ¡Hay que hacer algo! ¡Garrote lo que hay que darles! ¡Garrote lo que hay que darles! Pero primero, señores, hay que agarrarlos. Lo que hay que armar es una partida para cogerlo. Usted me va a perdonar, pero yo conozco a los Iznaga y sobre todo al Diego. Y yo no lo creo capaz de semejantes cosas. ¿Lo va usted a defender? Lo digo porque los conozco. Pues sepa usted que asesinaron al capitán de ranchadores, hirieron a su hermano el mayoral y a dos más. Me incendiaron el ingenio después que arrasaron con todo. A mi administrador lo mataron. Y de eso tengo bastantes pruebas y testigos. ¿Qué más quiere usted? Todo eso que dice es verdad. Señores, como coronel del cuerpo de voluntarios de Santiespíritus, estoy autorizado por el teniente gobernador a armar una partida. Todo aquel que quiera venir conmigo puede hacerlo. Vamos a buscar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar de malhechores todas estas lomas. Guárdala, guárdala, guárdala duro, guárdala duro. ¡Domínala ahí! Me alegro que te hayas quedado. Estuviste casi todo el día durmiendo. Me hace falta saber qué es lo que tú vas a hacer, porque allá afuera todavía puede haber peligro. Voy a esperar un tiempo. Y después vas a ir a buscar a ese hombre. Tonecito, te vas a meter en la boca. Mira, mejor no hablamos más de eso. ¿Quieres? Cada cual hace lo que mejor cree. Está bien. ¿Y si logras hacerlo, qué es lo que vas a hacer después? Voy a ver a don Lorenzo. Me lo imaginaba. Vas a caer en la otra trampa, lo que vas a caer. No. Está bien, yo no digo nada. Cada cual hace lo que cree mejor. Allá tú. Si vas a Camagüey, quiero que me hagas un favor. ¿Un favor? Un favor que... que solo se le puede pedir a un hermano.
hace falta que la vayas a ver. Vive en Puerto Príncipe. Se quita la Sociedad Filarmónica. Uh-huh. ¿Mm? Se llama Ana Margarita de Ulloa. ¿Mm? Ana Margarita de Ulloa. Cuando la vea le dice que... No. Primero averigua si me ha esperado. ¿Eh? Si la casaron, no le digas nada. Pero si está soltera y me ha esperado, dile que dentro de un año yo lo voy a ir a buscar, que me espere un año nada más. ¿Mm? De esto que no le digas nada, lo necesito. Por nada del mundo le vayas a decir nada. Dile que dentro de un año yo lo voy a ir a buscar. Que me lo voy a llevar, me voy a casar con ella y lo voy a hacer feliz. Y agarraba a las bestias, que parecía que estaban sembradas en la tierra. Vico exagera, como siempre. No, ahora no exagera, Gabriel. Eso lo vi yo con mis propios ojos. Bueno, menos mal que usted ha logrado que un día se pongan de acuerdo. Vayan a hacerse y luego coman. Hasta luego, con permiso. Hasta luego. Gabriel. Me gustaría hablar como estoy por la noche, que no estamos casados. Con mucho gusto. Lo espero aquí en el portal. Bien, con permiso. Hasta luego, Gabriel. Pudimos agarrarlos, don Esteban. Pero se nos perdieron en el mismo lugar donde se nos perdieron la otra vez. Lo que pasa es que las bestias hasta allí no pueden llegar. ¡Mire, Antonio! Con la gente que traemos ahora, podemos dejar los caballos y seguir a pie. ¿Estarán todavía ahí? Ya ha pasado mucho tiempo. Estoy tan seguro como que me llamo Antonio Alcántara. Antonio. Que la gente que vino conmigo le den de comer y que descanse. Voy a mirar al revés esas lomas y lo voy a encontrar. Salimos mañana al amanecer. ¿Me vas a hacer ese favor? No te preocupes. En cuanto llegue al Camagüey, yo lo busco y se lo digo. Entonces, ¿por qué no me dejas el problema de ese hombre a mí? Lo necesito. Yo te juro que... Quedamos en no hablar más de eso, ¿no? Está bien. ¿Cuándo te vas? Lo más pronto posible. Mañana al amanecer. Te vamos a acompañar en el tramo. ¿Para qué? He estado pensando que nos conviene irnos de aquí. Además, tenemos que deshacernos de esos dos. ¿Por qué quieres dejar la cueva? Aquí no nos conviene seguirlo, Lorecito. Además, tenemos que esperar a que las cosas se normalicen y esa gente nos dejen tranquilos. Y en esta zona no podemos actuar por mucho tiempo más. ¿Vol? Haz como quieras. Yo de todos modos me voy. Dentro de 2 o 3 días tengo que ir a Guanábano, en el distrito de Managuán, a ver un amigo. Es de los nuestros.
No sé. ¿Dónde es eso? Eso queda en el Camino Real, entre el Puerto Príncipe y Bayamo. Si lo desea, usted puede acompañarme. ¿Lo cree prudente? De todas formas, tiene que ir alguien conmigo. Esos caminos son muy peligrosos. Hay bandoleros en todas partes. Bueno, usted es un peón de mi hacienda. Nadie se va a extrañar que me acompañe. ¿Y entraremos en Puerto Príncipe? No hace falta. En ese caso, cuente conmigo. ¿Cuándo partimos? En 2 días. Tengo que estar pronto de regreso para la fiesta de don Aurelio. Faltan solo unos días. Tengo unas ganas que pasen ya para no ir más la cantaleta de mi hija. Ya mis hombres están listos, don Esteban. Los míos también, coronel. Dejaremos a los hombres necesarios para cuidar la negrada. Antonio, tú nos llevarás directo al lugar donde se te perdieron las 2 veces. Como usted diga, coronel. Dígale a sus hombres que la gente que vamos a perseguir son peligrosas. Que tiren a matar. Bueno, si podemos coger alguno vivo... Oiga, capitán. El teniente gobernador me puso al frente de esta partida. Aquí la voz de mando es la mía. Aquí las órdenes las doy yo. Si ven a algún negro fugitivo, traten de cogerlo vivo. Pero en cuanto a los otros, los quiero muertos. ¿Me entiende? Llévatelo bien lejos de aquí. Por supuesto. Bueno, dale. Vamos, Tortolito, que los voy a sacar a pasear. ¿A dónde nos llevan? No te asustes. Es solo un paseo para que estiren las piernas. Pero si intentan escapárseme, entonces sí que estiran la pata y definitivo. ¡Arriba! ¡Andando! ¡Cabal! Mandé a sacar esos dos porque quiero hablar con ustedes. Tenemos que cambiar de zona. Esa gente va a registrar todo esto. En cuanto consigan hombres suficientes para mamar una batida aquí en todos los maridos. Eso, si no lo están haciendo ya. No, yo creo que no le ha dado tiempo. Pero lo van a hacer. Otra cosa. A Guzmán y al Tuerto los vamos a soltar. ¿Estás loco? Esos dos no nos perdonan lo que le hemos hecho. ¿Y si los cogen? Por eso lo mandé a sacar de aquí. Delante de ellos tenemos que decir que nosotros vamos a ir a acompañar a mi hermano y que después viramos para acá, para la cueva. ¿Y él a dónde va? Eso no es asunto tuyo. Mi hermano se va de aquí y eso no le interesa a nadie. ¿Y si lo cogen y nos denuncia? Pues mi hermano respondo yo, Pablo. Y ya dije que se va. Además, va un encargo mío. Aquí en la cueva se van a quedar Pablo y Cundo. Cuando nosotros salgamos, recogen las cosas y nos esperan donde están los caballos. El resto se va a ir conmigo. Acompañamos a mi hermano. Soltamos a Guzmán y al Tuerto. Y viramos para aquí, para la cueva. Recogemos las cosas y después nos vamos en sentido contrario. Dejar ir a esos dos es una locura. Por el momento son inofensivos. Lo único que pueden hacer es traerlos aquí a la cueva. Y eso nos va a ayudar a ganar tiempo. ¿Y para dónde vamos? Vamos para el Lomerío de Trinidad. Tenemos que cambiar de zona un tiempo. Aquí las cosas se van a poner malas por buen tiempo. Después a lo mejor volvemos. Ahora nos vamos. Vayan a buscar los caballos. Pablo y Cundo, tráiganlo de nosotros. Llévate esto. Te dije que no quería ese dinero. Esto no es el dinero robado. Es el que dejó don Lorenzo en la casa. Yo lo recogí la noche que fui a buscar el medallón.
Dame solo unas monedas. Estas son suficientes para el viaje. Está bien. Como tú quieras. Hermano, ven conmigo. No quiero dejarte solo con esa gente. Quedamos en no hablar más de eso. Tú mismo lo dijiste. Lo siento mucho, mi hermano. Lo siento mucho. Vamos a parar aquí. Mano, suéltalo. ¿A dónde nos llevan? Cállate. ¿Tienes miedo, tuerto? Los vamos a soltar aquí mismo. Apúrate, mano. Seguida. Nosotros vamos a virar para la cueva. ¿Te esperan arriba? Ustedes nos van a tirar por la espalda. ¡Arriba andando, sabandija! ¿Qué es lo que tú me miras? ¡Andando! Antes que me arrepienta de dejarte vivo. ¡Vamos! Ustedes cojan el camino de la cueva, que yo lo sigo. Aquí nos separamos. Cuídate mucho. Cuando la vea, dile que me espere. Que pase lo que pase, yo la voy a buscar, que me espere. Así lo haré. Cuídate. Adiós. Adiós. Cada vez que lo pienso, que se ha convertido en un bandolero. Cae la cara de vergüenza. No se lo diga a los demás, por favor. Descuida, amigo. Le diremos a todo el mundo que tu hermano se marchó a La Habana. Que eso es secreto entre tú y yo. Lorencito, amigo. Cada cual escoge su camino. Tú elegiste el de luchar por la patria. Viniste a nosotros y viene para quedarte. Bienvenido, hijo. Ay, abuela, ¿pero por qué se ha levantado? Siéntese. ¿Quiénes estaban aquí? Oí mucho ruido, pero no podía levantarme de lo mal que me sentía. ¿Quiénes son esa gente? No sé. Le voy a traer un poquito de café. Bueno,
Creo que andan buscando cimarrones. Tome. Pobres negros. Por suerte que por aquí ya no hay. Prepárate, vieja. Te voy a llevar para el pueblo a curarte. Ay, bien. ¿Con qué si no tenemos dónde caernos muertos? Sí tenemos. Tenemos para el médico, para comida, para ropa, para todo lo que quieran tú y los muchachos. Vamos a comprarle todo. ¿Y dónde tú sacas el dinero? No te ocupes. Hice un trato con ellos. ¿Tú? ¿En trato con ranchadores para coger negros? No son ranchadores, vieja. ¿Y qué son entonces? ¿En qué tú te has metido, Serafín viejo? Déjame, yo sé lo que hago. Viejo. No voy a permitir que ustedes me sigan en esta miseria, ni que se me vayan a morir. Para eso soy capaz de hacer lo que sea. María, prepárale algo de comer a Lorencito y que luego se vaya a descansar, ¿eh? ¿Cómo estás, María? Bien, niño. Lo siento mucho. Gracias. Voy a prepararle algo. Lo siento, doña Gracia. Casi no le he saludado. Perdóname. Eso no le hace. Pero dame un abrazo. Ya no me vas a decir tía como antes. ¿Mm? Me pongo brava. Sí, tía, en gracia. ¿No vas a saludar a Lucía? ¿Cómo está, Lucía? Bien. Siento mucho lo de su papá. Gracias. Debes estar cansado y hambriento. Lorencito se va a quedar a vivir con nosotros. Serás un hijo más en esta casa. Voy a ayudar a María a ponerte cómodo. Vamos, Lucía. Deja a los hombres solos. Siento mucho lo de su papá. Gracias. Te acompaño tus sentimientos. Tu caballo está en el establo. Con permiso. Con permiso. Gabriel, ¿no? Lorencito, quiero presentarte un buen amigo. Este es Gabriel. Gabriel, este es como si fuera mi hijo. Mucho gusto. Es mío. Aunque lo veas de peón en mi hacienda, es solo por guardar las apariencias. Es un patriota de los buenos. Y trabajamos juntos por nuestra santa causa. Lorencito también es de los nuestros. Su padre conspiró conmigo y me salvó la vida en una ocasión. Entonces el gusto es doble. Lo mismo digo. Don Lorenzo, pienso que quizás también yo deba aparecer como peón de su hacienda. Esa gente de Santi Espíritu puede cruzar un bando contra mí y contra Tomás por toda la isla. No conviene que yo me señale mucho. No sé. Si lo buscan, creo que es prudente. Sí. Sí, pienso que es mejor que tú y Gabriel anden juntos. Así no levantarán sospechas, serán dos peones míos. Sí. Vivirás con Gabriel en su cuarto y serán como si fueran dos empleados míos más. Voy a parar los preparativos en gracia. Una cosa, Lorencito. Mi familia y yo tenemos que asistir a una fiesta por razones de nuestra santa causa. No tengo más remedio que ir. No se preocupe, don Lorenzo. Lo entiendo perfectamente. Sabes cuánto quise a tu padre, mijo. Pero ir a una reunión de patriotas, aunque tenga que asistir a una fiesta, es el mejor homenaje que yo le puedo dar a tu padre. ¿Quiere venir a ver su cuarto? Sí, vamos. En eso estoy de acuerdo con Lucía.
Y papá también va a estar de acuerdo. ¿Y que tengo que estar de acuerdo con los dos? ¿Y que no podemos ir a la fiesta? Pues te equivocas porque vamos a ir. ¿Papá Lorencito qué va a pensar? Su papá era nuestro amigo. Hablé con Lorencito, le puse mis razones y está de acuerdo. Yo no voy a ir. Pobre. Es que eso es un insulto para ese muchacho. No te pongas así, hija. Muchachita, muchachita. Hay momentos en la vida en que hay que ir en contra de los sentimientos, cuando algo más grande y más justo nos lo impone. Florencito lo sabe. Y está de acuerdo. Ahora otra cosa. Lorencito no va a quedarse a vivir aquí con nosotros en la casa, sino allá afuera con Gabriel en su cuarto. Es por razones de seguridad. Los que mataron a su padre, lo buscan a él también. Así que se quedará en la casa como un peón más de la hacienda. Es por su propio bien. Ya todo está listo. María, ve con Lucía a buscarlo. Y demórense un poquito. Tú siéntate. Tengo algo que decirte. Fíjate bien lo que te voy a decir, Lorenzo Argüelles. Ese muchacho se ha quedado huérfano. Primero de madre y ahora de padre. Con el hermano ha pasado algo. No sé qué, pero sospecho que muy terrible. Está solo. Lo único que tiene en el mundo somos nosotros. Pero en gracia. ¿Sabes cómo pienso? ¿Y cómo ansío la libertad de Cuba? No lo metas en esas cuestiones. Su madre no te lo perdonaría. ¿Qué tú sabes, Gracia? Soy mujer y madre. Ese muchacho es muy joven. No voy a permitir que pongas en peligro su vida. Bastante ha sufrido ya. No es que haya tomado las cosas con calma, no. Eso se cree el capitán del partido y el teniente gobernador. Estoy ganando tiempo para madurar mis planes y buscar un buen desquite. Yo sabía que usted no se iba a quedar así, coronel. No solo los indígenas, sino también ese tal don Ernesto me la va a pagar. No, esa hay que cobrársela, coronel. Me gustó mucho, Antonio. Me gustó mucho tu actitud en lo de Guzmán. Sí. Gracias, coronel. Se hizo lo que se pudo. Tú eres poco conocido en esta zona de Santi Espíritus, ¿eh, Antonio? Sí, yo soy muy poco conocido aquí, coronel. Eso no conviene. ¿Y eso por qué, coronel? Ese tal don Ernesto y otros criollos de la zona tienen ideas peligrosas para el gobierno de la isla. Conspiran. Bueno, coronel, yo creo que eso es en todos lados. Están emparentonándose. Cada día se atreven a más. Por eso es bueno que no te conozcan. Bueno, ahora sí yo no entiendo nada, coronel. Quiero que te acerques a esos criollos. Que escuches todo lo que hablan. Que te hagas pasar por un desafecto a la corona. Coronel, eso no va a resultar fácil. Sí. Se gana la confianza. Se habla del gobierno. Se le critica. Se habla de injusticia. Y así poco a poco se van dejando caer cosas.
hasta que se hacen amistades. Y que vamos a ganar con eso, con él, mucho. Podemos ganar mucho. ¿Sabías que hay una recompensa por lo de Guzmán que voy a cobrar y darte tu parte? Pues por este asunto puede haber más recompensa. Bueno, pero es que estos no son bandoleros, coronel. Son peores. Y puede que la recompensa sea aún mayor. Sí, coronel. Quiero que sepas quiénes son los que compiten y qué se traen entre manos. Y entonces, cuando tú lo sepas, les caemos encima. Ahora sí creo que me está gustando mucho su idea, coronel. Más te va a gustar cuando te cuente lo de los Iñaga. ¿Y qué tienen que ver los Iñaga en esto, coronel? Resulta que los Iñaga van a cometer una serie de asaltos en esta zona. ¿Y cómo usted lo sabe, coronel? Porque los Iñaga seremos nosotros, Antonio. Nosotros mismos. Lorencito, quiero hablar contigo seriamente. ¿Ocurre algo? Con permiso. No, no se vaya usted. Quiero que oiga lo que voy a decirle a Lorencito. Lorencito, no puedes colaborar con nosotros. ¿Cómo que no puedo? Déjame explicarte, siéntate. Siéntate, siéntate. En Gracia no quiere verte mezclado en nada. Y hasta se disgustó cuando se imaginó que ibas a colaborar con nosotros. Ella piensa todavía que eres un niño. Las mujeres son así. Así que he pensado que mejor que ellas lo ignoren todo. Lucía pregunta muchas cosas. Ella quiere ver a Cuba Libre. Pero no deben saber nada de nuestros asuntos. Solo Gabriel, Fico y yo en esta casa sabremos de tus actividades como conspirador. A los demás, ni una palabra, nunca. ¿Eh? Nunca. Así será. Gabriel, Lorencito y Fico irán contigo a visitar a los guajiros. Intrúyole en todo y explícale punto por punto todo lo que hemos hablado usted y yo. Así será. Estás en buenas manos, ¿eh? Y ahora, un buen descanso. Don Lorenzo, un momento. Mañana ustedes van a Puerto Príncipe. Sí, así es. Yo necesito ir con ustedes. Si tú quieres, puedo ir yo a... No, se trata de un problema personal que debo resolver solo. Es relacionado con Tomás. Bueno, confía en ti. Irás con nosotros y regresaremos juntos. Voy a darte otro caballo para que el tuyo descanse del viaje, ¿eh? Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por todo lo que haces conmigo. Y con toda esa cantidad de comida y de cosas, ¿no sospecharán? Por aquí todo el mundo sabe que yo no tengo donde caerme muerto. Puede decirles que ese dinero se lo mandó un pariente rico que usted tiene. Le voy a dar dos caballos para el viaje. ¿Por qué no nos dejan llevar a los muchachos? Los muchachos se quedan aquí. Lo único que harían sería hacerles bultos. Y aquí no les va a pasar nada. Pueden irse ya. Esto no me gusta nada, Serafín. ¡Cállate, vieja! Ustedes tranquen la casa y no salgan. Sí, abuela. Ojalá y esto no vaya a ser una desgracia peor que la que tenemos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, don Gabriel. Hombre, qué elegante. Mire. Ya ve. Mira, te presento a Lorencito. Es el nuevo peón de la finca. Ah, sí, yo lo vi ayer cuando llegó. Sí. Siento su novedad. Gracias. ¡Hola, farolero! ¡Hola, don Fico! ¡Qué bien, qué bien! Gabriel, lo llama don Lorenzo. Quiero hablar con usted antes de irse.
Bien, vamos para allá. Con permiso. Con permiso. Después hablamos, Juan, ¿eh? Cuando usted quiera, don Gabriel. ¿Qué clase de fiesta vamos a dar? ¿Tú conoces bien Puerto Príncipe? Hombre, de punta a cabo. ¿Y María, un favor? El que usted quiera, no faltaba más. ¿Puedo confiar en tu silencio? Yo soy una tumba. Si no, pregúnteselo a don Gabriel. ¿Por qué a Gabriel? Bueno, porque él sabe. ¿Conoces en Puerto Príncipe, cerca de la Sociedad Filarmónica, a una muchacha llamada Ana Margarita de Ulloa? Alabao. A la solitaria. ¿Cómo la solitaria? Así le dicen. Vive sola. No acepta pretendiente. ¿Tú la conoces? A todo el mundo la conoce. Porque es muy linda. Yo solo de vista. Aunque tiene una negrita que vaya, se muere por mis ojos. ¿Me llevarías allá? Usted no pierde tiempo. Este es un asunto serio. Perdónate. Yo lo llevaré. Cuando lleguemos a la fiesta, usted me espera allí. Es cerca. Y por favor, no le digas a nadie a quién fuimos a ver. Y muchas gracias, Juan. No hay de qué. Conceda la primera pieza en cuanto comience el baile. Por favor, déjeme pasar el cansancio del viaje. Vendré a buscarla. Permiso. Hija, trata de ser agradable. Hago todo lo posible por serlo, mamá. Pero no sé si pueda. ¿La viste? Sí, vi a la negrita Mercedes. Me dijo que se lo iba a decir a su ama. Que iba a ver, pero no acepta visita. ¿Le dijiste bien el nombre y el apellido? Sí, seguro, segurísimo. Lorenzo Iznaga, el hermano de Tomás. A lo mejor no viene. Si le diste bien el nombre y el apellido, vendrá. Bueno, yo tengo que marcharme. No tengas pena, Juan. Juan, si algún día te hace falta, cuenta conmigo para lo que sea. ¿Está bien? Gracias. Hasta luego. Perdona que lo haya hecho esperar tanto, pero realmente no estoy acostumbrada a recibir a nadie. No se preocupe. Me dieron un nombre. Dice usted ser hermano de Tomás. De Tomás Iznaga. Entre, por Dios. No. Preferiría quedarme aquí. Dígame qué es de él. ¿Dónde está? Él está lejos. ¿Pero está bien? Sí. Gracias a Dios. Está vivo.
Hace tanto tiempo que no sé de él que ya había pensado. Él... Bueno, él la quiere mucho a usted. ¿Qué me mandó a decir? Eso. Que la amo mucho y... Y que lo espere. ¿Pero dónde está? No puedo decirle dónde está porque no lo sé. Él necesita un año para venir a llevársela y casarse con usted. Eso me dijo, que necesita un año para reunir el dinero. Ya no hace falta nada de eso. Hace un año que lo estoy esperando. Podemos casarnos e irnos de aquí cuando él quiera. Su familia ya nos opone. Papá murió. A mi madre la perdí de niña. Solo me queda un hermano. Y está deportado por conspirar contra el gobierno español. ¿Entonces? Ya nada puede impedir que me case con el hombre que amo. Búsquelo y dígaselo, por favor. Dígale que lo estoy esperando para que me haga su esposa. Dice usted que hace un año que lo está esperando. ¿Entonces qué tiempo hace que él...? Hace casi 2 años que él tuvo que matar a aquel hombre. Después de eso, recibí 2 recados y 1 carta de Tomás. Pero desde que papá murió, no había vuelto a tener noticias de él. 2 años. Usted es su hermano. Búsquelo, por favor. Dígale que lo amo y que no podré amar a otro hombre que no sea él. Que venga. Le prometo que en cuanto sepa de él, saldré a buscarlo. No sabe cuánto he sufrido durante todo este tiempo. Los hombres no pueden ver a una mujer sola y con fortuna. Y júreme que en cuanto sepa de él, vendrá a decírmelo. Así lo haré. Ahora váyase. Y que Dios lo bendiga por esta alegría que me ha traído. Adiós. Adiós. Juan, Juan. Ah, niña Lucía. ¿Lo viste por ahí a Lorencito? ¿A quién? Al nuevo peón de papá. Ah, sí, sí, hace un momento andaba conmigo. Sí, sí. Niña Lucía, ese joven no pierde el tiempo. Oh. Está tratando de conquistar a una de las mujeres más lindas de Puerto Príncipe. Hey. Buenas noches. Ay, me asustó usted. Buenas noches. ¿No se aburre aquí sola? Miraba el cielo. Hay unas estrellas tan lindas. Sí. La noche está preciosa. Parece una noche de enamorados. ¿Por qué las estrellas brillarán tanto? ¿Usted lo sabe? Dicen que son los corazones de los grandes enamorados. Se amaban tanto que cuando murieron, subieron juntos al cielo. Y sus latidos se convirtieron en esa luz que en el cielo brilla. Yo nunca la había oído. Claro que no. La acabo de inventar. Entonces usted es un mentiroso. ¿Y todavía se ríe? ¿Se está burlando de mí? No. No trataba de burlarme, sino de decirle algo lindo. Bueno, sí, era muy lindo, pero era mentira. A ustedes los hombres les encanta burlarse de nosotras.
Yo sería incapaz de burlarme de usted. Así dicen todos. ¿Es que alguien se ha burlado de usted? ¿De mí? ¿Quién se va a burlar de mí? Si yo no le he aceptado confianza a ninguno. ¿No ha tenido nunca novio? ¿Yo? ¿Qué va? Los hombres son muy... ¿Muy qué? No sé. Se burlan de las muchachas. ¿Quién puede burlarse de una mujer tan bella como usted? No se lo habían dicho nunca. Pues yo se lo digo. Es usted muy bella. Sí. Ya me lo habían dicho. Pero nunca me había importado. ¿Y ahora? ¿Le importa? Dígamelo, por favor. Usted me pone muy nerviosa. Voy a dormir. No se vaya, por favor. Déjeme contemplarlo un rato más. Tengo que irme. No debo estar mucho rato a solas con usted aquí en el portal. Quiero hablarle. ¿Para qué? Usted no es de aquí. Quizás mañana se vaya. Y una muchacha se hace ilusiones, ¿sabe? Los desengaños hacen sufrir mucho. Y yo no quiero sufrir. Yo no le ofrezco sufrimientos, sino amor. Piense en lo que le voy a decir, María. Quiero unir mi vida a la suya, para siempre. Usted habla muy bonito. Pero una cosa es hablar y otra hacer. Piénselo. Yo le tengo mucho miedo. Piénselo. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. De acuerdo, señores. Bailaré con todos. Claro. Que la primera pieza me la dedicó a mí. Claro. Y después bailaré con el caballero, y luego con el caballero, y así hasta que haya bailado con todos. No cabe duda. Es usted la reina de toda la fiesta. Todos los jóvenes quieren bailar con usted. ¿No había usted dicho que tenía amigos tan simpáticos, don Aurelio? Nunca los ha llevado por la hacienda. Perdone, no sabía que eso... Es que aquello ya es tan aburrido. Mire, cuando usted tenga un tiempo, lleve a alguno de sus amigos. Si eso le complace... Ya va a empezar la primera pieza. Venga usted, don Aurelio. Vamos al centro del salón. Tu hija cada día está más loca. ¿Más loca?
Suelta eso, animal. Suelta. Suelta tú, pago. Deja eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bájense, Machete. Y ustedes suelten esa bota. Es que quiere cogerse la vida para él siempre solo. Esa bota es mía y ustedes me la cogieron de ahí. Ese es para el primo. Para el compártala. Primo. No quiero más problemas aquí. Aquí la vida se comparte, ¿está claro? ¡Suelta! ¡Mátalo, tuyo! ¡Suelta! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Déjalo, Cundo! ¡Mátalo! ¡Cundo! ¡Deja eso! ¡Cundo! 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 El próximo problema, el que sea, va a tener que vérsela conmigo. Y lo va a hacer como un pago. ¿Y tú? Que no vuelva a pasar más otro problema, ¿sí? Sí. Es que algún es un animal. ¡Contrólalo! Ese es tu problema. O lo controlas tú, o respondes por él y por ti. Ya lo sabes, ¿oíste? Sí, sí. ¡Cundo! ¡Párate, Cundo! ¡Cundo! Creo que lo mató. No. Esta vez no. Quizás para la próxima. A mí lo que me da mucha rabia es que él llore por la desgracia de su padre. ¿Verdad, niña? Pues sabes lo que es, que todavía no ha llegado y anda enredado en asuntos de mujeres. ¿Y eso será verdad? ¿Cómo lo supiste? Me lo dijo Juan. Él lo llevó a ese lugar. ¿Y no te dijo quién era la mujer? Yo no le pregunté. No vale la pena. Todos los hombres son iguales. Ay, eso mismo dije yo anoche. ¿Anoche? ¿A quién? Mejor es que no se lo vas a decir a nadie. Claro. Anoche Gabriel me enamoró. ¡No! Cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente, Lucía? ¿Qué te dijo? Que yo era muy bonita. ¿Y qué más? Y que quería unir su vida a la mía para siempre. Eso te dijo. ¿Y tú qué le contestaste? Yo le dije que yo no le iba a hacer caso. Que todos los hombres eran iguales. Pero estaba loca de contento. Tuve que irme porque si no, no sé lo que hubiese hecho. María. Y es verdad, niña. Yo tenía un poquito de miedo. Pero ese hombre me gusta muchísimo. Cuidado, que ahí viene. Ay, mi madre. Buenos días. Buenos días. Enseguida les doy un poquito de café y desayuno. No, solo café, María. Tengo que salir ahora temprano. ¿Está delicioso? Ella siempre hace un café delicioso. Bueno, hasta luego. ¿No vienen a almorzar? No, almorzaremos por ahí. ¿No llevan nada para el viaje? No, no hace falta, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, María. No vale la pena llorar por ningún hombre. Esa era la única gente que había en el pueblo. Así quedó tratante de ganado que iban pasando espíritu. ¿Qué tú crees? Habría que ver. Tenían buen aspecto. Parecía gente con dinero. Comieron y bebieron a todo meter. ¿Y cuándo dijo usted que se iban? Mañana por la mañana, dijeron ellos. Manu. Sí.
Mañana por la mañana vamos a esperarlo al borde del camino. Este va a ser el primer asalto de la banda. Vaya. Serafín, prepare un buen almuerzo para celebrarlo. Así se hará. Vamos a ir a hablar con los hombres. Salimos al anochecer. Lo importante es saber que podemos contar con ustedes. Don Lorenzo sabe que nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Lo que pasa es que no tenemos armas. Yo tengo una escopeta, pero está vieja. Eso es importante. En estos momentos se está reuniendo dinero para comprar armas y parque. Tu escopeta vieja también puede servir en caso de apuro. ¿Para qué sirve una escopeta vieja? Para recuperar nuevas armas. Si nos sentamos a esperar a que todo esté listo, nunca vamos a ser libres. Eso digo yo. Además, los españoles saben que nos estamos preparando. Y ellos no se van a quedar con los brazos cruzados. Tienes razón. Bueno, lo importante es que ahora nos organicemos y acelerar la cuestión de las armas lo más que se pueda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno. Hasta luego. Vamos a esperarlo al borde del camino. Que nadie dispare si no es necesario. ¿Está claro? Como son dos hombres solos, no hace falta que vayamos todos. Pablo y Cundo se van a quedar aquí en la cueva vigilando. No se acerquen al bohío si no es necesario. En cuanto oscurezca, nos vamos. Sigue insistiendo, Antonio. Pero no es para eso para lo que te mandé a buscar. Siéntate. ¿Cuántos hombres de confianza, de absoluta confianza, puedes conseguir? ¿Para cuándo, coronel? Para mañana mismo. Bueno, si es para mañana, tres o cuatro. Que sean cinco. Con cinco. Y nosotros tres, es suficiente para lo que quiero hacer. ¿Y usted también va ahí, coronel? ¿Y tú qué pensabas? La experiencia de los últimos días me ha demostrado que mis asuntos personales no los puedo dejar en manos de nadie. Bueno, coronel, usted sabe que conmigo la cosa es distinta. Yo lo sé, Antonio, lo sé. Pero de todas formas quiero estar presente. Es como usted no está acostumbrado. ¡No te vayas a equivocar conmigo, Antonio! Que no se te vaya a ocurrir por un instante que soy un hombre que no sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Yo puedo ser muy peligroso, Antonio. Tan peligroso como el que más. Y te lo voy a demostrar. Ese disparo que le fallaste a Guzmán, yo no lo hubiera fallado. Yo soy mala comida, Antonio. Muy mala comida. No, si yo eso nunca lo he dudado, coronel. Ahora cuando te vayas, no vuelvas hasta que yo no te mande a buscar. Sí, coronel. Jacinto. Sí. Sácalo por la puerta del fondo, para que nadie lo vea. Váyanse ahora. Mañana los Inega van a cometer su primera fechoría. Aquí en Santi Espíritu. La fiesta ha sido un éxito, doña Engracia. En toda la villa no se habla de otra cosa. En realidad estuvo bien. Y su hija fue la mayor sensación. Para los que no la conocían, claro. Bailó usted con casi todos los jóvenes de la fiesta, ¿verdad, Lucía? Hija. Don Aurelio te está hablando. Disculpe, estaba distraída.
¿Por qué no trajo hoy a su calesero? Mira qué cosas tiene esta muchachita. No se preocupe, doña Engracia. Ya estoy acostumbrado. Mamá lo necesitaba en la ciudad. Ella es quien tiene tan malcriado a ese negro. No sale si no es con él. Por eso tuve que venir a caballo. Y como hoy no iba hacia el ingenio, sino solamente venía a hacerles la visita, pues... Pues no venga si no lo trae. Juan me cae bien. Lucía, ¿qué modales son esos? Ya le dije que no se preocupe, doña Engracia. Son cosas de... Buenas tardes. Buenas. Doña Engracia, ¿don Lorenzo ya llegó? Sí. Me dijo que en cuanto llegaran, pasaran a su despacho. Bien, con permiso. ¿Hay mucha gente nueva por aquí? Son peones nuevos que mi esposo contrató. Ah, sí. Parece que entonces las cosas no marchan tan mal como me habían dicho, ¿eh? No crea, don Aurelio. No crea. Adelante. Buenas tardes, don Lorenzo. Buenas tardes. Bueno, cuente cómo les ha ido. Muy bien, don Lorenzo. Todos los guajiros estuvieron de acuerdo. Solo les preocupa el problema de las armas. Sí, esa es la preocupación de todo el mundo. ¿Y a ustedes qué tal les fue en sus gestiones? Bueno, más o menos. Algunos han prometido dar más dinero, pero tienen que esperar la terminación de la zafra. Otros están dispuestos a colaborar en todo y hasta empuñar las armas si es preciso. Pero son los menos. Hay que seguir insistiendo. Sí, señor. Mañana continuaremos con las gestiones. Tengo un viaje largo y espero que de ese viaje salga una solución para lo de las armas. Bueno, al menos una parte. Óigame, usted no me había dicho que Lorencito no era solo un hombre de acción. ¿Cómo es eso? Como lo oye. Habla como un líder nato. Y se expresa muy bien. Los guajiros lo escuchaban con gran entusiasmo. Yo solo dije lo que pienso. Y lo que sentías. Pero muy bien dicho. Vamos a bañarnos y a descansar. Perdona que no te acompañe, Gabriel. Quisiera hablar con Dolores. Con permiso. Sí, sí. Eso yo. A ver, siéntate, cuéntame. Se trata de mi hermano. Me enteré de algo que puede hacerlo cambiar. Algo que para él es muy importante. ¿Y crees que ese algo lo haga cambiar de opinión? Bueno, si no de opinión, quizás sí de forma de actuar. Mire, si yo... Si no sabe dónde está. Eso es lo que me aguanta y quería consultarle. ¿Qué me aconseja usted, don Lorenzo? Esa zona es muy peligrosa para ti. Quizás esté de oportunidad. Sería como buscar una aguja en un pajar. Espera, Lorencito. Vamos a esperar 2 o 3 días. Cuando regrese de ese viaje que pienso dar, lo decidirás. Está bien. Así será. Ahora vete a descansar, ¿eh? Dile gracias que venga a verme. Sí, don Lorenzo. Hasta luego. Voy a prepararle un refresco. No, no se moleste, doña Engracia. Doña Engracia. ¿Sí? La llama don Lorenzo. Enseguida voy. No se preocupe que ya yo me marcho. Con su permiso. Permiso. Venga cuando usted quiera, don Aurelio. Un arma, se ponen aquí mismo.
No disparen por lo que más quieran. Arriba, sáquenlo del camino. Arriba, arriba. Tu abuela está muy mal. Dice el médico que el mal está muy avanzado ya. Se va a morir, abuelo. Está muy mal. Dice que puede durar un mes o dos o un año. Él no lo puede saber. No llores más. Así no se resuelve nada. Tu hermano que no se entere. Él está muy chiquito. La suerte es que ahora podemos alimentarla bien. Abuelo, yo tengo mucho miedo con esa gente. ¿Alguno te ha molestado? No, no, abuelo. Bueno, abuelo, es que esos dos que se quedaron aquí el otro día me miraban con unos ojos. Yo lo que tengo es miedo, abuelo. Eso no. Eso no lo aguanto. A que se atreva a tocarte, lo mato. Lo mato como un perro. Andando, y ni miren para atrás. Andando, andando, carajo. Arriba, que no podemos perder más tiempo aquí. Ya. Jodan los caballos, vamos. Sírveme un trago ahí. Es a ver si por lo menos sirve para olvidar las cosas que uno tiene que soportar en esta isla. Son ellos. Abuelo, tenga mucho cuidado, que esa gente son capaces de cualquier cosa. Vete para afuera, que yo sé lo que hago. Bueno. ¿Hay un buchito de café ahí? Se acabó. El asalto fue un fracaso. Los famosos tratantes traían muy poco dinero. ¿Y a usted qué le pasa? Ahora mismo lo va a saber. Porque estoy esperando que usted acabe para empezar yo. Hable claro y rápido, Serafín. Los negocios entre nosotros son conmigo. No quiero que nadie de su gente se acerque a mi familia. Para nada. ¿Alguno de mis hombres se metió con su muchacha? No, todavía no. Pero es mejor que no lo haga. Porque esto le va a quedar clavado para toda la vida. Antes de que usted lo haga, se muere de cuatro balazos.
El que lo toque a usted, a su familia, lo mato yo mismo, Serafín. Siéntese y dígame qué fue lo que pasó. No vale la pena seguir hablando de eso. Solo lo que ya le dije. No quiero que ninguno de esos se acerque a mi nieta. No se preocupe, Serafín. Que yo mismo voy a hablar con ellos. Y se lo voy a advertir bien claro. Confíe en mí. Ahora siéntese. Que quiero conversar de los nuevos planes. Me hace falta que vuelva a bajar al pueblo y me haga algunas averiguaciones. Sosa. ¡Ciego! ¡No se mueva! ¡Arriba! ¡Contra la pared! ¡Ale! ¡Recojan el dinero! ¡Vamos, rápido! ¡Regístrenlo y amárrenlo! Los hermanos Inaga nos vamos a hacer respetar en esta zona. ¡Eso que no se les olvide! Viaje largo, debo llevarme a José conmigo también. Sigan ustedes dos en la labor en la zona que Fico les indique. Así será. ¿Y cuándo regresará? En 2 o 3 días. Entonces, cuando usted regrese, yo puedo hacer el viaje que hablamos. Sí, cuando venga hablaremos. ¿De acuerdo? Como usted diga. Tal vez cuando regrese tenga una sorpresa para los dos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te invito a dormir. Mañana hay que madrugar. Te acepto la invitación. No es mucho el dinero, pero lo principal ya está hecho. Mañana en todos Santi Espíritu no se hablará de otra cosa. ¿Mañana? Esta misma noche se enteran, coronel. Eso es si logra zafarse, Antonio. Esta noche darán la alarma, pero la noticia no se sabrá hasta mañana bien entrado el día. Por la tarde iré a hablar con el teniente gobernador, Antonio. Se lo va a encontrar hecho una fiera, coronel. Vamos a ver qué me dice. Por lo pronto voy preparando los hombres para el próximo golpe. Ya, coronel. Esto solo ha sido el preludio para crear la atmósfera. El próximo golpe nos dará más dinero. Y después lo que sacan encima los Iznaga. ¿Qué cosa, coronel? El infierno. Les vamos a caer encima nosotros y la gente de Carmona. Coronel, ¿y usted cree que Carmona venga? De eso estoy seguro. ¡Vivir para ver! Antonio, ¿y de lo otro qué? Ah, sí, coronel. Estuve hablando con un muchacho joven que creo que es familia de don Ernesto. Me estuvo diciendo algo de... sobre los impuestos. Y bueno, también, según él, sobre las injusticias que se están cometiendo en la isla. Eso es interesante. ¿Y qué más? Bueno, por el momento nada más, coronel. Pero no se preocupe, que yo quedé en verme con él esta noche en la venta. No le pierda la pista a ese hombre. ¿Sigue vigilando la casa de don Ernesto? Sí, sí, coronel. Tengo 2 hombres allí nada más que para eso. Eso está bien. Este lugar es bueno. Aquí nos veremos de ahora en adelante.
Bien, yo me voy ahora. Pase usted buena noche, coronel. Atiéndame todo. Serafín, nos ha ayudado bastante. Y quiero que sepan que estamos en sus manos. Si ese hombre baja al pueblo y nos denuncia, en cualquier momento estamos cogidos. Si ese hombre nos denuncia, le matamos a toda la familia. ¿Y qué es lo que vamos a ganar con eso? Echarnos al pueblo encima. Ese hombre es sagrado para nosotros. Y nada, nada puede pasarle a él ni a su familia. ¿Está claro? Y otra cosa. El que le toque un solo pelo a la muchacha no va a poder hacer el cuento. No quiero que ninguno la mire. Y tú, acuérdate que respondes por este. Que no se te olvide. Son ellos mismos, don Esteban, y se han atrevido a llegar hasta las mismas puertas de la villa. Tiene usted mucha razón, don Cayetano. Son unos atrevidos. ¿Y qué piensa hacer usted? ¿Cree usted que yo pierdo el tiempo? Pues no, señor. Temprano en la mañana telegrafié al mando superior pidiendo instrucciones. Ya la noticia debe estar circulando por toda la isla. Se va a dictar un bando ofreciendo una recompensa por la captura de esos criminales. Eso está muy bien hecho. Necesito su ayuda, don Esteban. Si es para capturar a esos bandoleros, cuente conmigo. Se trata de reforzar la ronda en los caminos cercanos a la villa. Ya le dije que puede contar conmigo. Pero yo creo, don Cayetano, ¿por qué no pide usted al gobierno que le envíen a Carmona? ¿Y reconocer que unos cuantos bandoleros pueden más que nosotros? Pues no, señor. En los tiempos que corren, debemos demostrar que somos capaces de resolver cualquier problema que se presente. Pero ese hombre conoce su trabajo. Es un experto rastreando bandidos. No, por ahora no, don Esteban. Más tarde, tal vez. Si las cosas se ponen más difíciles, quizás. Pero por ahora no. Tenemos dos ingleses trabajando en el montaje de las nuevas máquinas del ingenio, Lucía. Me gustaría que lo viera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. ¿Ya llegó don Lorenzo? No, aún no ha regresado. Por favor, dígale cuando regrese que ya Gabriel y yo regresamos. Se le dirá. Hasta luego. ¿Cuándo piensa invitarme a su ingenio, don Gabriel? Cuando te guste. Es usted sorprendente, Lucía. A veces pienso que se aburre conmigo. Y de pronto tiene unas salidas que... No sé. No me haga usted caso. ¿Cuándo quiere que vayamos al ingenio? Un día de estos. ¿Es usted?
Además, siempre está conmigo como distraída. ¿Te quiere? Usted viene porque lo desea. No trate así a quien se desvive por una mirada suya. Se está usted propasando, don Aurelio. Le he permitido que me visite solamente como amigo. Y solo puedo esperar eso. Dígame. Nada más. Si vuelve a tocarme el tema, no volverá a pisar esta casa. No me deja usted ni una esperanza. No me hable más del asunto. Si quiere, puede seguir visitándonos. Y de mí no espere nada más que esto de ahora. Por hoy está bueno. Me voy a descansar. Mamá. Oh, perdón, don Aurelio. Despida, don Aurelio. Me duele la cabeza. Con su permiso, señora. Hasta más bien, don Aurelio. Ahí vienen ya, abuelo. Vete para adentro, que va a llover. ¿Por qué regresó tan rápido? Apenas llegué al pueblo, me enteré de una cosa que me hizo volver. Venga, hable. Ayer la banda de los Iznaga asaltó una casa en Santo Espíritu. ¿Qué usted dice? Han dictado un bando de captura y van a dar una recompensa. ¿No habrá sido tu hermano? No, mi hermano no fue. A lo mejor fue a ver allá, a la casa del hombre ese. No hay más detalles. Dicen que llevaban la cara tapada con pañuelo y que se llevaron un montón de dinero. Ese no fue mi hermano. Esto no me gusta nada. Tengo que pensar. Después nos vemos, Serafín. ¿No le queda un buchito de café ahí? A ver si quedó algo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Cogiendo fresco? Siempre me siento un rato en el portal antes de dormir. Todas las noches lo hacemos. Lo que pasa es que hay quien no se fija nunca en nada. Es muy difícil no fijarse en algunas cosas. Para mí sería un placer acompañarlas cada vez que ustedes lo deseen. De eso estoy segura, Gabriel. Lo que pasa es que al señor Lorenzo le gusta más ir a divertirse a Puerto Príncipe. ¿No es así? Pero yo solo he ido una sola vez a Puerto Príncipe. ¿Y cuándo piensa volver? Es cierto. Tengo que volver. ¿Ve usted que es cierto? El señor Lorenzo ya hizo una conquista en la ciudad. Dicen que es una muchacha muy hermosa. No. Yo, en realidad... Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ese milagro ustedes levantados todavía? ¿Siempre se acuestan temprano? Es que siempre terminamos muy cansados. Mi esposo ya está durmiendo. Mañana sale de viaje. ¿Ustedes no van con él? No, nosotros nos quedamos aquí para cuidarlas a ustedes. Ah, entonces estaremos en buenas manos. ¿Y a ti qué te pasa, Lorencito? ¿Tienes una cara? Nada, doña Engracia. Perdón, tía. Así sí. Bueno, Lucía y María, vamos a dormir. Mañana hay que hacer los preparativos para el viaje de su padre. Nosotros también nos vamos a dormir, ¿verdad, Gabriel? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Creo que los dos somos muy afortunados. ¿Afortunados? No sé en qué. ¿Pero dónde tú tienes los ojos, muchacho? Esa muchacha está celosa de alguien que tú fuiste a ver. Creo que está enamorada de ti.
¿No tomaste café? Rayo y centella lo que tomaría yo. Cógelo con calma. Mira, mano, yo no sé bien qué fue lo que pasó, pero me juego la cabeza que ese tipo del ingenio tiene que ver algo con esto. Si se robaron dinero, mi hermano no fue. Seguro que no fue él. ¿Y tú qué puedes hacer? En eso estaba pensando. Yo creo que lo más importante ahora es dar un buen golpe aquí y que se enteren que fue mi banda. ¿Y qué ganamos nosotros con eso? ¡Volverlos locos! ¿Tú no te das cuenta que no podemos estar en dos lugares tan distantes a la vez? Eso les va a dar mucho que pensar. Eso los va a poner detrás de nosotros, Tomás. No. No, porque nos vamos a estar moviendo constantemente. No vamos a estar tranquilos en ningún lugar. A mí. ¿Tú mandas? Para eso eres el jefe. Bellaba con los hombres. Dile que mañana mismo por la mañana salimos. Que se preparen para el viaje. Mañana mismo vamos a dar un buen golpe en el camino. Dale. No puede ser verdad, Gabriel. Mira, Lorencito. Perdona la confianza. En los pocos tiempos que llevamos juntos te he cobrado mucho afecto. Eres de una nobleza de sentimiento poco común. Pero en algunas cosas eres demasiado ingenuo. ¿Te molesta que te hable así? No. Es como si fueras mi hermano. Yo también te he cobrado gran afecto. Por eso no entiendo. En fin, di lo que tengas que decir. Eso, muchacho. Que ella se ha enterado de que tú fuiste a ver a alguien en la ciudad y está celosa. Pero si yo a quien fue a ver fue a... No lo digas. No me importa. No tienes que decirme nada. El hecho es que fuiste a ver a una mujer. Ella se enteró y por eso está celosa. No, no puede ser. Y otra cosa. ¿No te has dado cuenta cuando el don Aurelio ese viene y tú pasas por el portal las cosas que dice? No, no me he dado cuenta. Lo ha dicho por ti. Y el otro día en la cocina dijo una cosa que yo creía que era por mí y ahora me doy cuenta que es por ti. Sí, dijo algo como... Que no valía la pena llorar por ningún hombre. Eso lo dijo por ti. ¿Y por qué tú pensaste que lo podía decir por ti? Bueno, a ti te lo puedo decir. Es que yo también estoy enamorado de María. Se lo había dicho la noche antes. Creo que me voy a dormir. Tengo la cabeza hecha un lío. No puedo creer. Es todo tan extraño. No sé. No sé si puedo dormir hoy. Pues acuéstate y trata. Pasa que al señor Lorenzo le gusta más ir a divertirse a Puerto Príncipe. ¿No es así? Pero yo solo he ido una sola vez a Puerto Príncipe. ¿Y cuándo piensa volver? Es cierto. Tengo que volver. ¿Ve usted que es cierto? El señor Lorenzo ya hizo una conquista en la ciudad.
papá. Mi hijita, este paso no ha llegado más nunca. Papá, no sea malo. Bueno, vamos a complacerte. Vamos, mijo. No había un negro más elegante que yo en la fiesta. Imagínese, don Gabriel, que estaba pero tan elegante que había un don que creía que yo era un marqués o un conde venido de Haití. No me digas. No, y las mujeres alborotadas. Hasta por poco bailo con las tamitas en el salón. Eso te hubiera encantado, ¿eh? Ah, no crea, hubiese sido una sensación. Y me hubiese convertido en el personaje más famoso de la villa. Buenas. 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 Aquí te manda la niña. Ah. No sabía que ustedes estaban aquí. Le hubiera traído un poco de refresco. Gracias. Doña Engracia estaba preguntando por usted. Ahora está en el portal. Enseguida voy. Hasta luego. Ah, hasta luego, Lorecito. ¿Por qué no va a tomarse un refresco en la cocina? Ah, muchas gracias. Dentro de un momento voy. Quiero decir unas palabras a mi amigo Juan. Voy a preparar. Adiós, parejero. Adiós, turroncito de azúcar. ¿Qué usted me iba a decir, don Gabriel? Tú eres un negro equivocado, Juan. Nunca ha hecho usted un viaje largo en barco. Permiso. Doña Gracia, me dijo María que quería hablar. Sí, quiero hablar contigo. Lucía, cuando María venga, que se quede aquí contigo. Con permiso. Vamos, Lucía. Siga, don Aurelio. Sígame hablando de esos viajes tan interesantes. ¿Por qué usted me dice eso, don Gabriel? Está viviendo equivocado. Tú no eres más que un negro esclavo. Yo soy calesero y mi mamá me quiere mucho. Tú no eres más que un esclavo. Eres carne de cepo y látigo. Pero vivo mejor que muchos negros y que algunos blancos. Hasta un día. ¿Y por qué hasta un día? Un día, uno de tus amos se levanta con el moño virado. O simplemente no quiere reírse contigo. O metes la pata en cualquier problema. Y hasta ese día. ¿Tú nunca has probado el látigo? A mí.
A mí no hay quien me toque el pellejo. Hasta ese día. Mi ama no lo va a permitir. Ella me va a dar la libertad cuando se muera. Ojalá. Ojalá, Juan. Ojalá no sufras un desengaño. Mientras yo me porte bien, no me puede pasar nada. Y como yo no pienso juntarme con ningún negro alborotador. Haces bien. Aunque a veces no hace falta mezclarse en nada para buscarse un problema. Yo no me voy a buscar ningún problema. No te preocupes. Siempre te dije que quise ser tu amigo. Y ahora lo repito. Yo también se lo digo, don Gabriel. Pero sigo pensando que estás equivocado. Equivocado yo. Tómate esta copita. Pero estoy muy brava contigo. Casi no vienes a verme. Es que tenemos mucho trabajo. No me vengas con cuentos a mí. Yo sé el trabajo que tiene la hacienda. Y el que tienen ustedes. También como tengo que pasar por peón. Pero eso no es nada. ¿Podrías entrar? Cuando no hay alguien extraño en la hacienda. Y por las noches, cuando nos sentamos en el portal. Si usted lo quiere, así lo haré. Claro que lo quiero. Lorencito, hijo, no te enredes en esas cuestiones. Eres muy joven. Deja eso para mi marido. ¿Tú me entiendes? No sé de qué me habla, tía Gracia. No te me hagas el bobo. ¿En qué andas tú con Gabriel por ahí? Yo bien lo sé. Aprendiendo del trabajo de la hacienda. Ya advertí a mi marido. No quiero que te mezcles en esas cuestiones. No me hagas sufrir. Por favor. Prométemelo. A mi padre le encantaba llevarme con él en sus viajes. Lucía ya estaba nuevamente ensimismada. Es usted muy extraña, Lucía. Lorencito. ¿Por qué no me busco unos mangos de los que están por allá por Londonada? Ahorita se los traigo. Gracias. ¿Por qué no me los pidió a mí? Yo se los hubiera traído con mucho gusto. Es mejor que vaya él. Para eso es un peón. Pues para ser un simple peón. Lo tratan usted y doña Engracia con mucha, digamos, familiaridad. Es que lo conocemos desde pequeño. ¿Ah, sí? Pues yo nunca lo había visto por aquí. No, no es de por aquí. ¿Quiere otro poquito de café? Siéntese, siéntese. María, dale café a don Aurelio. Sígame contando de sus viajes, don Aurelio. Lo mandé a llamar porque creo que este informe le interese. Lo recibí por el telégrafo hace un rato. Es de Trinidad. Los Iznaga asaltaron a una familia y mataron a un hombre en un camino cerca de la villa. ¿Está usted seguro que fueron los Iznaga? Ese es el informe de las víctimas. Aunque esta vez no usaron pañuelos.
Es extraño. Sí, muy extraño. En tan poco tiempo no pueden haber ido hasta allá. Bueno, don Cayetano, recuerde que son dos hermanos. ¿Se habrán separado? ¿Encontrar un hombre tan rápido? Tal vez. Pero eso está muy raro. Está raro. Don Esteban, yo a usted me cuidaba de esa gente. Usted es su enemigo. Gracias, don Cayetano. Me cuidaré. ¿Y usted qué piensa hacer? Algo que le va a alegrar. Se ha pedido al gobierno que envíe la partida de Carmona. Eso sí que está bueno, don Cayetano. Con Carmona aquí los días de los Cisnagas están contados. Esto es una miseria. Cinco perras gordas. Una porquería. Dale mi parte, Serafín. El resto repártelo entre la gente. Tomás, esto así no sirve. ¿Y qué tú quieres que haga, mano? Yo sé que no sirve. Estamos empezando, ¿no? Tenemos que meternos en la cabeza que no podemos pasarnos toda la vida en esto. Hay que buscar una forma de enriquecerse rápido, pero hay que buscarla. Lo que yo no sé es cómo. Yo tengo esa forma. Y hay una que no puede dar mucha plata y rápido. Lo único que hay que arriesgarse y bajar a los pueblos. Habla. Aquí te dejo Lorencito. Déjalos por ahí. ¿No te los vas a comer? No, no tengo deseos. ¿Y por qué no me lo llevó él? Ah, no sé. Me preguntó que si tú seguías en el portal. ¿Te preguntó eso? Sí. ¿Y qué más? Nada más, niña. ¿Estará celoso? ¿Celoso? Sí. ¿De don Aurelio? Pero, Lucía... ¿Tú no te habías dado cuenta, María? Lucía, tú estás... Si es el único hombre que me ha hecho rabiar. Espérate, a ver si te entendí. Tú y yo bajamos al pueblo. Y otro de la banda, ¿no? Eso es. Nos hacemos pasar por tratantes de ganado. Ropa y papeles tenemos para eso. Después, les hacemos ver que tenemos mucha plata. Y empezamos a jugar fuerte. Y de esa forma, atraemos a gente con mucha plata. Ajá. Y la banda después lo asalta. Pero como nosotros nos hemos quedado en el pueblo, no despertamos sospechas. Sí, pero ahí se puede correr un riesgo. ¿Qué riesgo? De que alguien nos reconozca. Bueno, algo hay que arriesgar. Además, Tomás, piensa. Así podemos ir de pueblo en pueblo. De pueblo en pueblo. De pueblo en pueblo. Tú sabes que eso me gusta, ¿no? Claro. Hay que salir un poco del monte. No, pero no es por eso. Es por una cosa que se me ocurrió. ¿Entonces se irían de aquí? No, Serafín, no se preocupe usted. Este siempre va a ser nuestro refugio. Y su parte está garantizada. Yendo de pueblo en pueblo, también podemos obtener información de los movimientos de dinero también. Entonces, ¿te parece buena la idea? Sí. Tan buena que pienso ponerla en práctica lo más pronto posible. Pero ustedes no eran muy amigos. Sí, pero eso era cuando éramos niños. Ahora cuando vino, no sé, es distinto. Lo vi tan hombre y tan apuesto, que lo empecé a tratar de usted y para eso lo corté. Él es muy respetuoso, pero está como triste. Pero ¿cómo no va a estarlo con lo que le pasó? Y sin embargo está viendo a una mujer en Puerto Príncipe. ¿Está celosa?
Por eso invité a don Aurelio. Ay, no, niña, eso no se hace. Si doña Ingracia se entera. Pero yo no le he dado ni una esperanza. Y además se lo he dicho claro. Y el otro bobo ni me mira. Hoy sí me miró. Sí, él te miró. Ay, mamá. ¿De quién hablaban? ¿De quién? Del gallo, mamá. ¿El gallo? Muchachita. Hay que cambiar los planes, Antonio. Hay que dejar que los Iznaga sigan actuando allá, para cuando llegue Carmona, los busque por esa zona. ¿Y no vamos a hacer más ningún asalto, coronel? Solo por el momento. Solo por el momento, Antonio. ¿Y de lo otro qué? Bueno, de lo otro todo está bien. Ya por lo menos sé que se reúnen en una casa de las afueras. Y estaban hablando algo sobre un trasiego de armas. Eso es importante. Pero que muy importante. ¿Qué más? Bueno, ya me tengo ganada la confianza del hombre ese. Ya por lo menos sé que se llama Andrés del Castillo. Ahora espero que dentro de poco me inviten a alguna reunión y... Perfecto, perfecto. Lo primero que tienes que averiguar es lo de las armas. Y si te dicen que hace falta dinero para comprarlas, dile que tú lo tienes. No, eso no. Dile que tú lo puedes conseguir. Sí, pero ¿y cómo yo voy a justificar eso, coronel? Le dices que tienes un amigo poderoso que quiere cooperar, pero que tiene miedo que se sepa su nombre, porque eso lo puede perjudicar. Es verdad que usted es un genio, coronel. Jacinto vendrá a verte todas las noches bien tarde. Bueno, coronel, y cuando yo sepa todo ese asunto de las armas, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer zafra, Antonio. Zafra. Porque vamos a ganar por todas partes. ¿Cómo es eso, coronel? Después que entreguemos los conspiradores a las autoridades, nos apoderamos de las armas y nos quedamos con el dinero. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con las armas? Con esas armas vamos a hacer otros negocios. Ya entiendo, coronel. Méritos. Arma y dinero. Y todo para nosotros. ¿Cuándo saldrá usted? En cuanto regrese don Lorenzo. Encuéntrelo, por favor. No pararé hasta encontrarlo. Lo quiere mucho, ¿verdad? Es mi hermano. Y lo único que me queda en este mundo. No tengo a nadie más. Solo él y la familia de don Lorenzo. Cuando regrese Tomás, nos iremos a vivir lejos de aquí. Los tres juntos. ¿No le gustaría irse a vivir con nosotros? Es que... tengo otras cosas que hacer. ¿Tiene novia? No. Pues debía tenerla. Bueno, tengo que irme. Adiós, amigo. Cuídese. Y encuéntralo. Adiós. Caballo, ¿eh? Desde el pueblo estoy tratando de alcanzarte. Quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Sí, contigo.
Unas palabras. Usted dirá. Ven conmigo. Tu nombre es Lorenzo, ¿no? Así es. El mío es Don Aurelio. Sí. Lo sé. El asunto es que, como tú trabajas en la hacienda, y yo la visito, ¿no? Pues, mira, el grano. Quiero hablar contigo de caballero a caballero. Yo no soy un caballero. Soy simplemente un peón. Pero diga lo que usted quiera. Quiero hablar contigo sobre Lucía. Ella parece que te tiene... ¡Un momento, don Aurelio!